Muchas gracias, presidenta. Bona tarda molt especialment als representants i les representants del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies per ser avui aquí. La proposición de ley que nos llega hoy desde el Parlamento de Cataluña es, a nuestro modo de ver, justa, necesaria y urgente. Se trata de una proposición de ley que aborda uno de los temas tabús desde la transición hasta nuestros días, que es el de la represión económica durante el franquismo. Hay que reconocer que nuestro país ha dado pasos importantes, aún no suficientes, pero sí pasos importantes, en el resarcimiento de las víctimas de los aspectos más simbólicos, en el campo más simbólico. Sin embargo, no se ha abordado el aspecto material como debería. Más allá de la reparación que, como se ha comentado, recibieron los partidos políticos y los sindicatos, la población civil no ha recibido lo que se les robó desde la ilegalidad golpista, lo que sigue resultando del todo inexplicable. Y es que, como se ha dicho, este expolio a personas que perdieron todos sus ahorros, el fruto de años de trabajo, abocó a familias enteras a la miseria y el hambre. Dice el filósofo memorialista Jordi Ibáñez Fanés que la memoria de la historia se mantiene singularmente viva en las obras literarias. Es por eso que quiero traer hoy aquí el famoso poema de Miguel Hernández Nanas de la Cebolla, porque habla precisamente de eso, de la represión económica. La historia del poema es bien conocida. En 1939, Miguel Hernández se encuentra en prisión cuando recibe una carta de su esposa, Josefina Manresa, que está pasando precariedad junto a su hijo, y en la que le comenta que muchos días no tiene nada más para comer que cebollas. Miguel Hernández le contesta que piensa en cómo su hijo se sentirá indignado al mamar de su pecho y solo poder sacar zumo de cebolla en lugar de leche. Pero esa indignación, en la voz del poeta, se convierte en esperanza. Dice una de las estrofas: en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Si este país quiere un futuro de esperanza como el que dibujó Miguel Hernández pese a la precariedad, tiene que reconocer que se libró también una batalla, una guerra económica contra la República. Y no basta con reconocerlo. Tal y como nos piden las entidades memorialistas, muy especialmente en este caso la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno franquista, hay que devolver ese dinero a sus legítimos dueños. Por muy difícil que resulte, por mucho tiempo que haya pasado, es un deber y una responsabilidad de este Estado que no se puede eludir ni un día más. Tengo el honor de pertenecer a un proyecto político que en el Gobierno de Barcelona, desde la Concejalía de Memoria Histórica, lleva años trabajando sin descanso para reparar la memoria republicana y llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes fascistas. Tengo el honor también de pertenecer a un grupo parlamentario que ha impulsado desde el Gobierno de coalición, junto al Partido Socialista, una nueva ley de memoria histórica, la Ley de Memoria Democrática, cuyo objetivo es dejar atrás el silencio de una vez y reparar todo lo que la anterior Ley de Memoria Histórica dejó en el olvido. Y yo tampoco puedo hoy dejar de hablar, ni hoy ni nunca, de Lluís Companys, de cuyo fusilamiento, se ha dicho, se cumplirán 80 años el jueves. Gracias a esta ley, su juicio por fin será considerado ilegal y su sentencia nula. Por mucho que berreen, no dejaremos en pedir justicia y reparación para el mejor presidente que ha tenido la Generalitat de Cataluña. Volviendo al tema económico y a la justicia material, esta ley de memoria democrática que va a impulsar el Gobierno de coalición prevé también una auditoría de todos los bienes confiscados por el franquismo. Y es precisamente ese, el tema económico, el que más inquietud causa en uno de los lados de este hemiciclo. Y no sorprenderá a nadie si digo que este lado se encuentra a mi derecha. Poco me sorprendería, de hecho, que gracias a esta auditoría descubriéramos cómo algunos de los cochazos en los que se manifestaron ayer sus señoritos de Vox fueron comprados con dinero manchado, con dinero amasado por fortunas familiares gracias al expolio de los que lucharon por la democracia y la libertad de este país. Frente a estos de aquí, frente a los herederos de los que robaron a manos llenas a las clases populares,
frente a los que siguen afincados en el más puro fascismo y manifestándose con el nazismo, los partidos demócratas de este país tenemos que unirnos. Y miro directamente a Ciudadanos y a PP. ¿Están ustedes dispuestos a unirse a nosotras en un gran pacto democrático y antifascista? A juzgar por los pactos que los mantienen en gobiernos como el de Madrid y Andalucía, permítanme que lo dude. Ojalá nos sorprendan y ojalá podamos darles la bienvenida muy pronto al antifascismo sin ambigüedades. Porque o se hace frente a los que amenazan desde el fascismo o se convierten en sus cómplices. Y las consecuencias pueden ser devastadoras. Y esto sí es un aviso. Primer aviso, segundo aviso, tercer aviso, todos los del mundo. Pero no somos nosotras las que amenazamos, nosotras no somos así. Es la historia la que la demuestra y hablan. Hagan el favor de escucharla. Y quiero acabar ya poniendo en valor cómo esta ley de memoria democrática tiene también un marcado carácter feminista y incorpora la perspectiva de género. Desde el feminismo sabemos bien la importancia de la memoria y la necesidad de recuperar las figuras olvidadas por la historia. Pero sabemos también y sabemos bien la importancia de lo material, porque es precisamente eso, las condiciones materiales, lo que se ha usado para relegar a las mujeres a la desigualdad. Pienso a menudo cuando voy con mi hijo y mi hija a la plaza que Barcelona dedicó a las mujeres del 36, pienso lo que les explicaré. Les explicaré, quiero poder explicarles quiénes fueron estas mujeres y por qué lucharon. Quiero explicarles a mis hijos también que por fin se ha hecho justicia a tantos años de ignominia. Pero eso pasa también por decirles que la forma de Estado de este país no es heredera de una dictadura, que los españoles y españolas hemos podido escoger libremente a nuestro jefe de Estado votando. Justo ayer conocíamos los resultados del mayor estudio de opinión realizado sobre la monarquía y los resultados son claros y contundentes. La ciudadanía quiere votar, la ciudadanía quiere república. Gracias. Gracias, señora García.